Buenos días y bienvenidos a todos al primer día de nuestro webinar series Women Empowering Women. Mi nombre es Gabriela Díaz y estoy emocionada de ser su anfitriona en este primer segmento. Es un honor poder abrir este espacio en donde queremos inspirar y empoderar a más mujeres y a niñas a ser líderes en la industria tecnológica. Nuestro webinar series comprende de dos viernes, hoy siendo el primero y el viernes 26 de marzo siendo el segundo día. Ambos días, nuestro equipo de Women in Tech compartirán charlas sobre desarrollo web, desarrollo móvil, diseño UX UI, control de calidad, product owner y más. También tendremos un espacio para preguntas que surjan a lo largo de las charlas y al final del día contaremos con un espacio con el equipo de recursos humanos en el que podrán conocer más sobre nuestras plazas disponibles, trainee program y cultura dentro de Aplaudo. La agenda del primer día comprende las siguientes charlas. A las 10 a.m. comenzamos con FIM Leadership a cargo de Tatiana Barrios e Ewen Wan. Y luego continuamos a las 11 con Microservices y Micro Frontends, The Big Picture. En la tarde comenzamos a las 3 p.m. con la charla Fail Fast de Susana Espinosa, que es una de nuestras Scrum Masters, y a las 4 p.m. The Backbone of Mobile Development. A las 5 p.m. finalizamos con nuestro foro de HR Job Opportunities at Aplaudo. Y bueno, los invito a que no se pierdan esta increíble serie de webinars que hemos preparado para ustedes, en la cual estoy muy segura que aprenderán muchísimo. Comenzamos.
Es para mí un privilegio y una alegría poder presentarles a nuestras siguientes invitadas. Tenemos a Tatiana Barrios, quien es una Product Owner en Aplaudo. Ella es especialista en productos digitales de alto impacto, visualizando, representando y traduciendo la visión y estrategia del producto desde el área de negocio al desarrollo de software, haciendo aportes críticos y aportando creatividad, innovación, entusiasmo y liderazgo a la resolución de problemas. Con ella está Ewen Wan, que también es Product Owner en Aplaudo, con más de 4 años de experiencia en la industria de TI, confiable para brindar valiosos incrementos con un compromiso dinámico dinámico con el cliente. Ella se esfuerza por comunicar ideas que inspiren y maximicen los procesos en el desarrollo ágil de productos. La siguiente charla lleva por título Fem Leadership y es sobre liderazgo femenino en Product Management y la introducción al Product Ownership, los desafíos y las experiencias de Tati e Ewen en Aplaudo Studios. Los dejo con ellas. Hola, Gaby, gracias por la intro. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio. Súper honrada de estar aquí con ustedes. Como mencionaba Gaby, Tati es mi nombre y Ewen es mi compañera. Ambas somos parte del equipo de Product Owners y en esta ocasión queremos comentarles un poco sobre el Product Owner, el rol del Product Owner dentro de los equipos ágiles. En esta ocasión, la agenda es, primero, pues, brindarles a ustedes una pequeña introducción dentro del rol, también compartir mejores prácticas y los desafíos en los que nos hemos presentado nosotros como día a día ejerciendo este rol. También queremos compartirles algunos tips y nuestra experiencia dentro de Aplaudo. Vamos a dejar unos minutos al final de la sesión para poder responder cualquier pregunta que ustedes tengan y la vamos a estar compartiendo al finalizar. Un estudio realizado por Stanford Group llamado Los Informes del Caos, los cuales son publicados todos los años desde 1994 y son un snapshot en el estado de la industria del desarrollo de software. Este informe estudió más de 50,000 proyectos en todo el mundo que van desde pequeñas mejoras hasta implementaciones masivas de reingeniería en sistemas. Y una parte clave de lo que ellos han logrado identificar durante estos últimos años son unos factores. Estos factores que les menciono son los factores de éxito. Estos factores de éxito han recopilado más de 10 factores. En esta ocasión yo quiero resaltar 3 de esos factores. El primero es la participación del usuario. La participación del usuario tiene lugar cuando los usuarios participan en el proceso de toma de decisiones y en la recopilación de información del proyecto. Esto también incluye comentarios de usuario, revisión de requisitos, investigaciones básicas, creación de prototipos y otras herramientas de creación de consenso. El segundo es la optimización. La optimización es un medio estructurado para mejorar la eficacia empresarial y optimiza una colección de muchos proyectos pequeños o requisitos importantes. La optimización comienza en la gestión del alcance en función del valor. La gestión del alcance en función del valor comercial relativo. Y el tercero es la competencia ágil. ¿Qué significa la competencia ágil? Significa que el Product Owner y el resto del equipo estén capacitados en el proceso ágil. Esa competencia es lo que diferencia entre buenos resultados ágiles y malos resultados ágiles. Entonces, con esto podemos concluir que el Product Owner es igual al Business Value que representa en su backlog más el manejo del producto y se multiplica por la participación del usuario. ¿Quién es el Product Owner dentro de un equipo ágil? El Product Owner se lo puedo describir de la siguiente forma. O sea, el Product Owner es el miembro del equipo que actúa como puente entre el cliente y el resto del equipo. Nosotros estamos aquí para facilitar, para garantizar que el Product Backlog esté organizado y poder empoderar al equipo para que haga su mejor trabajo.
los product owners estamos acá para asegurarnos de que los desarrolladores, los testers, ingenieros y todos los demás que estén libres para hacer lo que mejor saben hacer, y es crear productos excelentes. Es nuestra responsabilidad también maximizar el valor del producto resultante del trabajo del equipo Scrum. Así lo define Scrum.org, que es una de las organizaciones madres de este framework. Nuestro rol es responsable de desarrollar y comunicar explícitamente los objetivos los objetivos del producto y priorizar y secuenciar el backlog de acuerdo al business value que está representando. Nosotros ayudamos con la elaboración de épicas, temas, features, y los plasmamos también en historias de usuario que sean lo suficientemente detalladas como para lograrlas cubrir en un solo sprint. Eso es parte como de los principios básicos del framework, y es que nuestras historias de usuario tienen que ir con todo el input necesario para que los equipos que trabajan en torno a ellas, en desarrollándolas o testeándolas, o aún hasta realizando diseños sobre ellas, entonces que todos ellos tengan los inputs necesarios ahí y que sean lo suficientemente detalladas, sin necesidad de ser largas, para que estas se puedan abarcar en un solo sprint. También nos aseguramos de que el backlog sea transparente, sea visible y comprendido por todas las partes del equipo. Y es nuestro rol transmitir la visión y los objetivos dentro de cada sprint y cada release. El product owner puede representar las necesidades de muchos stakeholders dentro del backlog, pero es parte de nuestro rol saber cómo priorizar. Buenos días, yo me llamo Ewen y ahorita vamos a ver un poquito sobre el Product Leadership en Scrum. Al entender el rol como Product Owner, destacamos el enfoque en tres ítems que son producto, usuarios y proceso. Tu principal tarea es poder liderar el producto. Y para poder hacer esto, debes entender cómo funciona el negocio. Debes entender cómo son las necesidades del usuario y colaborar con el equipo en desarrollar el producto de una manera ágil. A continuación, las best practices de una product owner es un proceso riguroso. Vamos a simular un desarrollo de producto con estas mejores prácticas. Tu primer cliente es en tu portafolio, te brinda el contexto del negocio y también el problema a resolver. En primer lugar, debes realizar las investigaciones sobre el mercado, sobre los productos existentes y también las posibles soluciones. Formulas una visión, detallas el valor propuesto en tu producto, defines las metas, o sea, los beneficios que traerá tu producto y el estado futuro del mismo. En segundo lugar, se valida la visión con el estudio de usuarios. Aquí se define los tipos de usuarios que interactúa con tu producto, y esto ayuda a la visualización de la mayoría de usuarios, y así puedes priorizar sus necesidades. El story mapping de estos usuarios identifica las actividades que realizarán y también capta la trayectoria de estas actividades. El beneficio que extraemos de este ejercicio es la representación de dependencias y complejidades. Al tener esta información validada, nosotros ya podemos definir la o las estrategias que se usarán para llevar el producto hacia su visión y también los productos claves que vamos a desarrollar. La colaboración con los desarrolladores es fundamental para determinar la manera correcta de ejecutar el producto. Ellos dan una estimación de tiempo, a grosso modo, que se requiere para cada incremento, y este aspecto nos ayuda a crear ya un product roadmap con los entregables estipulados en tiempos estimados. Todo esto lo realizamos bajo las metodologías ágiles, porque en el mundo de tech
todo se mueve muy rápido. Las necesidades van evolucionando al igual que los usuarios y es por esto que nosotros manejamos proyectos de software bajo la metodología de Scrum. Scrum emplea iteraciones rápidas de desarrollo entre diversos equipos, con la ventaja de obtener feedback rápido. Y con el feedback, ejercemos estos ciclos cortos que facilitan el mejoramiento continuo del equipo, ya que pueden adaptarse ante cambios. Y esta misma adaptación propicia la agilidad en entregar productos que funcionan. Si tienen algunas preguntas o dudas sobre estas mejores prácticas, pueden escribirlos en el chat y nosotros los atenderemos en el espacio al final. Nos pasamos ya al punto de los challenges. Estos son los retos que nosotros encontramos en el desarrollo de proyectos. El primero, de Transactional Power, es pues, ¿cómo se lo puedo explicar? Es debido a la naturaleza de la Product Owner, el equipo como tal no se reporta a la Product Owner, sino al Scrum Master. No le corresponde a la Product Owner dar órdenes ni asignar tareas. Tampoco ejerce ese poder transaccional en ofrecer incentivos a cambio de mejor rendimiento. Adicionalmente, factores como tener integrantes con mayor antigüedad laboral y de gran influencia puede comprometer la autoridad de la Product Owner. Ante la dependencia en el equipo para poder desarrollar y mantener el producto, la clave aquí reside en construir confianza con el equipo. Y para construir la confianza, es importante que uno pueda tener esa empatía y escuchar activamente al equipo. Actuar con integridad, evitando preferencias o prejuicios. Formar buenas relaciones y, por último, el aprendizaje constante de uno para propiciar la confianza del equipo en uno como Product Owner. El segundo reto que nosotros nos encontramos es el ejercer el rol de líder. Este punto en específico remarca la importancia de la definición del producto, las responsabilidades de organizar y realizar actividades como product discovery y escribir requerimientos son tareas muy importantes, pero no están sobre la visión, la estrategia ni las tácticas del producto. Les recomiendo cultivar la habilidad de poder transicionar entre la visión del producto hacia los detalles de cada funcionalidad. Cuiden el tiempo dedicado a colaborar. No descuiden el rol de liderar el producto y no les recomiendo asumir tareas que no les corresponden. Enfóquese en una cosa a la vez y evite el multitasking. Una visión y una estrategia frecuentemente compartida vale más que escribir requerimientos a la perfección. Otro de los challenges como Product Owner son las tareas de Product Discovery y la elaboración de las estrategias del producto. Son procesos intensos que sirven para validar la eficacia de nuestro producto en resolver el problema planteado. Con proyectos grandes y riesgosos, se promueve la colaboración de accionistas y también del equipo de desarrollo. Y esto, como tal, contribuye a la experiencia de accionistas y del equipo en trabajar de manera colaborativa y también los empodera al formar parte activa en la definición del producto. El cuarto reto que nosotros enfrentamos es tener un equipo muy diverso. Un equipo de profesionales con formaciones distintas contribuye a un acercamiento holístico. Eso es decir, considerar todos los aspectos que se pueda para enfrentar un problema. Pero esta misma diversidad propicia diferentes perspectivas. Por ende, es normal que surjan conflictos, porque el conflicto es básicamente la diferencia de opiniones. Otra variable que encontramos aquí es la rotación de personas.
Esto influye en el rendimiento de los nuevos miembros, ya que les toma un periodo de tiempo para familiarizarse con el proyecto y también con el equipo. Como Product Owner, tomamos la responsabilidad aquí de evaluar las diferentes perspectivas y llegar a un compromiso en conjunto con el equipo. Esta toma de decisiones se centra en nuestra persona. Por ende, mantiene al equipo estable y ayuda a alinear expectativas y responsabilidades y también reduce las confrontaciones. Es conveniente desarrollar también las habilidades para manejar conflictos. Nos pasamos ya a los procesos ágiles. El uso de metodologías ágiles es muy común en el desarrollo de software, pero el carácter autónomo de los equipos les permite dictar cuánto trabajo van a tomar y cómo van a hacer el trabajo. Uno como Product Owner no debe interferir con ese trabajo de los desarrolladores. Se debe respetar su autonomía y empoderamiento. Sin embargo, cuando el proceso se encuentra lento o dificultoso, se recomienda alinearse con el Scrum Master para ver cómo puede mejorar el trabajo en equipo de una manera efectiva y también brindar las herramientas o el apoyo que puedan requerir. El último reto que se presenta es la asignación al azar de accionistas, así como desarrolladores web. Se recomienda al igual alinearse con el Scrum Master y el Project Manager para expresar explícitamente el rol y las habilidades requeridas para la selección de individuos. Ante miembros difíciles, es importante ejercer nuestra empatía y también mantener la mente abierta. Es fundamental recalcar el comportamiento esperado y expresar la cero tolerancia ante acciones o palabras perjudiciales. Así que nosotros le damos las herramientas para poder abordar estos retos. Y recuerden, si tienen preguntas, ustedes pueden mandarlos al chat. Ahora bien, ¿cuáles son como las mejores prácticas? ¿Y qué cosas definitivamente nosotros debemos de evitar frente a todos estos challenges que comentaba ahí? Bueno, pues miren, nosotros como Product Owners pues tenemos que enfocar en brindar una dirección clara del producto. Tenemos que trabajar estrechamente con el equipo para aclarar los requisitos. También necesitamos gestionar activamente el Product Backlog y poder representar de la mejor forma las necesidades comerciales y las del cliente. Nuestra función muchas veces es como ese facilitador que garantiza que todas las necesidades de los clientes se incorporen en el software mediante ese manejo del backlog y también pues trabajar junto al equipo para realizar el trabajo, pero que este trabajo se realice en un plazo seguro y realista. ¿Qué son esas cosas que como Product Owners debemos evitar, ¿verdad? La primera es que no estamos aquí para ser técnicos. Esto aplica para muchos Product Owners, ya que los Product Owners normalmente tenemos background como desarrolladores o ingenieros o cualquier otro tipo de posiciones que incluyen ese aspecto más técnico. Entonces, tenemos que dejar ese impulso natural por incluir detalles técnicos dentro de nuestras historias de usuario y tenemos que evitar tratar de tomar esas decisiones técnicas. Esas tenemos que dejárselas a los expertos. Nuestro trabajo ya es suficientemente complejo como para intentar usar ese sombrero tecnológico también, ¿verdad? Nosotros nos tenemos que enfocar en transmitir al equipo las necesidades de los clientes lo mejor que podamos, enfocándonos en explicar cuál es el problema que debe resolverse y dejemos a los expertos que propongan el cómo. Si nosotros incluimos demasiados detalles técnicos, estamos limitando la creatividad del equipo de desarrollo, tratando de incluir lo que nosotros consideramos como el mejor input
técnico, lo cual no nos corresponde. El segundo big don't es no establezcamos timelines sin el input del equipo. Para nosotros como POs puede ser fácil que estamos hablando con un cliente o algún stakeholder y decimos, sí, podemos hacer esto en un par de sprints. Y a menudo se espera de nuestra parte que ofrezcamos como cuánto tiempo nos llevará, ¿verdad? Pero este sí es un impulso que nosotros tenemos que reprimir a toda costa y mejor respondamos con un, mira, déjame hablar con mi equipo y damos una estimación a alto nivel en un par de días. Porque si bien nos puede parecer como muy buena idea adelantarnos a lo que creemos que se puede necesitar, en realidad no lo sabemos. Entonces no nos comprometamos con cosas que no vamos a poder cumplir. Es preferible que nos tomemos un par de días para permitir que el equipo le diga, establezca ya un tiempo, o sea, realista, que ellos consideren que es el tiempo estimado, y no hacerlo así, o sea, no ofrecerlo un estimado sin el aporte del equipo nos puede ocasionar varios problemas. Entre estos podemos mencionar que es probable que tengamos un mismatch entre la expectativa y la realidad, o sea, de cara al cliente. También es muy probable que generemos frustración y resentimientos como dentro de todo el equipo por ofrecer algo que realmente no pudimos respaldar. También generar expectativas no satisfechas con los clientes o con las partes interesadas, ¿verdad? Para hacer una estimación sin saber lo que el equipo calcularía y nosotros después nos toca ir a retirar lo que ya hemos dicho. También puede crear fricción para todos los involucrados. Otro punto es no presionar al equipo para que se sobrecomprometa. Está súper amarrado al punto anterior y es que si nosotros generamos expectativas con los clientes de tiempos que no vamos a poder manejar, si en caso nos toca, pues, trabajarlo, porque muchas veces es así, de acuerdo a lo que nosotros ya habíamos, a la afirmación que habíamos hecho anteriormente. Entonces, lo que vamos a ocasionar es que el equipo se esté comprometiendo con más de lo que puede realmente realizar. Otro punto es que no usemos el MVP como un término que nos da permiso para construir un producto de calidad baja, sino usemos el término, ese término de buena forma. El término MVP lo usamos mucho en el desarrollo ágil. MVP significa un mínimo producto viable, es decir, construir el cambio más pequeño, lo más rápido posible para demostrar que lo que hemos creado tiene valor. Y luego iteramos como para mejorarlo a través del tiempo. Esto sí suena súper bien en teoría, pero en la práctica a menudo se ven product owners que estamos, quizás algunos que están dispuestos a pedir un MVP frente a la calidad. O sea, como que se espera que el equipo de calidad no realice bien su función, tomando en cuenta que es un MVP. Entonces, eso no es algo que debemos, por nuestra parte, propiciar a que pase. Porque cuando pasa, lleva a que el backlog se llene con muchas cosas, muchos to-dos, muchas cosas para mejorar y refactorizar, pero que de alguna manera nunca se priorizan por encima del nuevo feature que viene con características nuevas y brillantes, ¿ya? Entonces vamos dejando ese to-dos por detrás y finalmente eso se nos puede salir de control. También nos puede afectar porque el equipo puede que pierda la fe en que estamos tomando en serio la calidad. En segundo, terminamos con un producto bastante sencillo, lleno de defectos y hacks, ¿verdad? Que en última instancia pueden hasta paralizarlo. Y finalmente, crea una falsa sensación de velocidad del equipo porque ignora la refactorización técnica y la limpieza significa que no estamos reflejando realmente lo que necesitamos para construir y para mantener nuestro producto. El último que les quiero compartir en esa parte es
no estamos aquí para hacer a todo el mundo feliz. O sea, tenemos que aprender a decir no. Hablamos con varios clientes diferentes y con varios stakeholders, y ellos invariablemente nos van a dar diferentes cosas en las que necesitan que nos enfoquemos, o sea, cosas, necesidades que quieren que hagamos. Y no es nuestro trabajo decirles que sí a todos y poner esa carga extra en el hombro de los equipos, sino los clientes y las partes interesadas de la empresa tienen que entender que si bien siempre quieren todo, un ya, o sea, ahora, porque esa es la naturaleza humana, como product owners, nuestro trabajo es proteger al equipo, que esto no ocurra, que porque nosotros dijimos que sí a todos, los estemos sobrecargando de trabajo y que represente una acumulación grande, ¿verdad? Nosotros aquí estamos para establecer expectativas entre las partes interesadas y decirles que se le informará cuando se puede hacer, es decir, evitemos decirle no, mira, esto definitivamente no se puede hacer, sino ahora no, o ahora no es el momento apropiado para enfocarnos en esa necesidad específica que el cliente nos está compartiendo. Y creo que lo más importante en ese punto es que no impongamos trabajo adicional al equipo a la mitad de sprint como un objetivo extenso, ¿ya? Sino que como algo que esperamos que hagan al final del sprint solo para quedar bien entre el cliente, sino realizar todo de una manera organizada y haciéndolo sin alterar el orden natural. Como les decía, Iván, vamos a responder algunas preguntas al final de esta sesión, entonces siéntanse libres de ir dejando cualquier duda que se les venga a la mente. Nosotros aquí vamos a tratar de contestarlas todas. Ahora queremos compartirles quizás un tema más personal, y es nuestra experiencia en Aplaudo. Y bueno, no sé si querés iniciar tú. Ok. Bueno, yo les voy a compartir una experiencia que tuve, pero no dentro de Aplaudo, y lo voy a comparar con mi experiencia dentro de Aplaudo. La experiencia que tuve hace varios años era un tremendo como back and forth que tenía con un cliente tratando de resolver un problema. Y a pesar de la seriedad del asunto, puedo decir que me trató con mucho respeto. No cuestionó mi conocimiento ni mi autoridad. La única diferencia era de que todos los correos estaban dirigidos a un Mr. Ewen, y obviamente si ustedes miran mi nombre en un correo, no pueden saber si soy hombre o mujer. Entonces, me pareció gracioso, pero también pude hacer esa observación de cómo es de peculiar la expectativa y también la percepción sobre la mujer. Que si una mujer tiene una comunicación asertiva, se puede interpretar como agresividad, y en la toma de decisiones también se puede cuestionar su competitividad. Actualmente en Aplaudo Studios puedo decir que no viene al caso. Tienen una cultura increíble, el trato hacia la mujer es muy sano y tengo todo mi derecho a ser escuchada sin distinción de género, puedo opinar, puedo sugerir mejoras para dentro de mis equipos, y la verdad estoy muy satisfecha con mi experiencia dentro de Aplaudo. Totalmente de acuerdo contigo, y bueno, la verdad es que la cultura que se respira acá es totalmente distinta a la cultura que se respira a veces en otras partes, y creo que el realizar como ese tipo de eventos en el que nos expongan a las mujeres y nos permitan compartir nuestras experiencias, nos permitan compartir estos desafíos con los que nos enfrentamos día a día, nos permitan compartir parte de nuestro conocimiento en esos espacios, pues
eso mismo habla de cómo realmente es que trabajamos desde acá de Aplaudo. Y para comentarles un poco el rol de Product Owner en Aplaudo, tiene relativamente poco. Es un rol que normalmente por la naturaleza está más del lado del cliente. Y cuando este rol está más del lado del cliente, se pierde mucho ese espíritu de velar por el equipo. El equipo, me refiero al el equipo Scrum, incluyendo desarrolladores, Scrum Master, QA, ¿verdad? Entonces, si realmente se considera como nuevo, por así decirlo, la posición, sin embargo, se ha visto, ¿verdad? Que los clientes, gracias a Dios, les ha gustado mucho como la forma en que se lleva a cabo el rol desde Aplaudo Studios. Pasamos a presentar. A continuación, nosotros, como esta es una charla para empoderar a las mujeres, vamos a ver un video cortito de todas las mujeres que han formado una parte activa en el mundo de tech, que cuando nosotros normalmente pensamos en tech, estamos pensando a desarrolladores, hombres, pero hemos estado ahí desde los principios y aquí se los queremos presentar. No se logra reproducir, pero si nos comentas un poco sobre el video. Si gusta, yo lo puedo compartir. Aquí mismo. Disculpen por el problemita técnico. Ahorita les ponemos el video que queremos compartirles. ¿Ya se mira bien? Ya, lo vemos igual.
Buenísimo video. Sí. Está súper bueno. Se nota cómo las mujeres desde el principio de los tiempos han estado involucradas en este mundo de IT, que realmente muchas veces se cataloga como enfocado hacia hombres, y realmente no solo son hombres los que están de este lado, sino también mujeres por detrás, metiéndole cabeza a cada funcionalidad, a cada requerimiento, a cada código. Y es algo que realmente inspira, y qué dicha que ya estamos en la época en la que, pues, en la que ya se logra ver más eso, y nos dejemos de acordar de una mujer porque fue una actriz, y sino porque realmente apoyó al desarrollo tecnológico. Bueno, nosotros hemos hablado de los retos que enfrentamos como profesionales, y por ser una charla de empoderamiento femenino, las invito a que tomen ese liderazgo y que formen parte del mundo de tech. Este, puedo decir que ha sido una de mis mayores satisfacciones, trabajar con esta comunidad. Y al tener más representación femenina, generamos mayor impacto en la sociedad. Esto se transmite a las aplicaciones creadas y también en las percepciones que nosotros tenemos sobre las mujeres. Tenemos tremendas cualidades como mujeres, para mencionar algunas: la inteligencia emocional, el trabajo en equipo, el ojo al detalle, y somos naturalmente precavidas. Entonces, tengan confianza en lo que hacen, en lo que pueden llegar a hacer, y muchas gracias por este espacio y también por su tiempo. Ya nos pasamos al espacio de preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo fueron sus inicios como Product Owner? Y bueno, ¿quieres iniciar tú? Bueno, está bien. Yo comencé a trabajar en el mundo de tech como analista. Entré para dar soporte, para ayudar a crear conexiones con tour operators, era dentro de una de la hospitalidad, esa industria. Entonces eran requests bastante pesados, y ahí entendí cómo era de cuánto impacto una persona puede hacer con la tecnología, porque es algo global y cada acción, cada error va a impactar. Entonces, de ahí, como analista, trabajaba muy de cerca con la directora de IT, y al cabo del año y tanto me promovió al puesto de Business Analyst. Y Business Analyst es muy parecido al rol de Product Owner, pero no es tan propio o empoderado en el aspecto del producto. Ya como Product Owner es manos a la obra, es definir el producto, es tomar decisiones, es definitivamente mucho más responsabilidad en la definición y en la creación del producto como tal. Qué interesante, Iwen. Pues de mi lado, yo trabajaba antes en el mundo de la aviación, y se vino esta ola de transformación digital, ¿verdad? Esta ola que vimos en muchísimas empresas, y a raíz de esa transformación digital se identificó también que por medio de dicha transformación se podría optimizar muchos procesos. Entonces, inicié
con muchos proyectos relacionados a ese tema de transformación digital generando optimización. En eso me enfoqué y al principio fui una labor muy de líder funcional, más que como PO, hasta que, pues, a través de la formación y a través de distintas, de distintas plataformas que a uno le permiten ir trabajando sobre sus aptitudes, es que me convertí posteriormente en Product Owner. Creo que hay otra pregunta de qué tipo de conocimientos se necesita para ser PO. Yo podría decir que para comenzar uno tiene que saber el manejo del producto, product management, las técnicas, los estudios que uno tiene que ejercer para poder manejar un producto complementado con el entendimiento y conocimiento de estos procesos ágiles. O sea, cómo manejar un producto cuando hay mucha incertidumbre, cómo manejar un producto cuando hay muchos cambios. Y en software el cambio es rápido y uno tiene que también poder adaptarse sobre la marcha e ir descubriendo las necesidades según uno los vaya trabajando. Porque si nosotros nos basamos en los métodos tradicionales de definir todos los requerimientos de un producto que vamos a crear, es una gran inversión y al tiempo que lo van a desarrollar hay muchos cambios, hay mucha evolución y ya no cubren las necesidades que se encuentran actualmente. Entonces, conocimiento del proceso, conocimiento de cómo manejar el producto, no sé si a usted le gustaría complementarlo con algún otro. Sí, claro. Pues adicional al proceso y el manejo del producto, también es importante el que no se nos olvide el factor humano dentro de todos nuestros procesos, dentro de nuestros productos. Finalmente estamos generando productos que queremos que el cliente use, que el cliente se sienta, productos que sean amigables de cara a los usuarios. Entonces, nuestra perspectiva del lado de las personas debe ser tanto del lado del equipo como del lado del cliente, del usuario final. Creo que eso podría agregar. Sí, ahí sería como el manejo del cliente y también el manejo de equipo de las personas, porque nosotros trabajamos con muchas personas, con diferentes backgrounds, entonces hay que saber cómo que estas interacciones humanas pueden ser a veces dificultosas y uno hay que saber cómo manejarla bien en ese contexto. Acá hay otra pregunta y es ¿cómo te sientes trabajando al lado de muchos hombres? Y bueno, pues la verdad, como les mencionaba, la cultura acá es totalmente, o sea, igualitaria, ni siquiera se respira ningún ambiente en el que uno tenga que ganarse más el respeto de los demás por el tema de ser mujer, ¿no? Sino que aquí la comunicación es fluida, es transparente, de ambas vías, independientemente hombre o mujer, ¿verdad? Entonces, eso, si me preguntan cómo se siente, pues realmente dentro de Aplaudo nos sentimos cómodos trabajando como un solo equipo. Sí, son muy profesionales y muy colaborativos, entonces. Creo que se nos está acabando el tiempo. Muchísimas gracias
a todos por participar en este webinar. Espero que haya sido de su agrado. Muchas gracias.
Para nuestra siguiente charla tenemos a tres invitadas especiales, Erika de la O, Paola Mancía y Diana Umanzor. Erika es ingeniera informática y desarrolladora inquisitiva de React que crea aplicaciones móviles y web con un enfoque en el liderazgo y las personas. Le gusta aprender cosas nuevas y mejorar constantemente como persona y como desarrolladora. Diana es una desarrolladora de backend que crea aplicaciones usando Java, Spring Framework y es una persona motivada, receptiva y dispuesta a unir esfuerzos para alcanzar las metas. Paola es una desarrolladora frontend que se enfoca en desarrollar soluciones pragmáticas centradas en el cliente y el usuario. Su variedad de habilidades también incluyen diseño, marketing y gestión de proyectos, lo que le brinda una comprensión holística del desarrollo y la entrega de productos. Nuestra siguiente charla lleva como título Microservices and Micro Frontends the Big Picture y es sobre monolito a micro. En esta charla, Erika, Paola y Diana nos enseñarán nuevas tendencias en arquitectura en el desarrollo de aplicaciones escalables. Hola a todos, mi nombre es Erika, soy front-end developer y actualmente me dedico al desarrollo de páginas web con React.js y al desarrollo de aplicaciones móviles con React Native. Y pues si gustan, ahí les dejo mis redes sociales, ¿verdad? Por si quieren seguirme. Mucho gusto, soy Diana Mansor, soy Java Backend Developer. Mi lenguaje de programación principal es Java, utilizo framework como Spring Boot, otras tecnologías como Docker, Jenkins, Postgres, SQL Server y Oracle. Y les dejo mis redes sociales también. Hola a todos y todas. Mi nombre es Paola Mancía. Soy Front-end Developer, principalmente en Applaudo. Mis tecnologías principales están React, todo lo relacionado a JavaScript, HTML, CSS, un poquito de backend con PHP y de CMS, pues WordPress, haciendo themes y plugins. También les comparto mis redes sociales. A mí me encanta hablar de gatitos, de skateboarding y sobre todo de front-end development. Esta mañana les tenemos esta super agenda. Esperamos que estén tan emocionados como nosotros de estos temas. Porque la verdad es que para poder hablar de estos temas tenemos que ser lo suficientemente afortunados como nosotros de estar en una empresa como Applaudo que tiene clientes y proyectos muy grandes, así que venimos a compartirles un poquito de este aprendizaje que nosotros hemos tenido. Vamos a comenzar contándoles un poquito de la historia de cómo llegamos hasta estos tipos de soluciones de arquitectura. Luego Diana nos va a contar un poquito más sobre microservices en el lado de backend y luego nos vamos a pasar a microfrontends en el lado de frontends entre Erika y yo. Luego vamos a continuar con unas pequeñas conclusiones de todo lo que les enseñamos y finalmente tenemos un pequeño bonus especial, un regalito para ustedes. Les vamos a contar un poquito sobre nuestra vida como developers. Bueno, comenzamos con el primer tema, es saber cómo llegamos hasta estas soluciones de arquitectura en backend y frontend. En la siguiente slide vamos a ver la frase que resume toda la charla que les vamos a dar en el webinar. Que es, bueno, mi latín no es bueno, así que divide et impera, o divide y conquista, de esta frase célebre de Julius Caesar, que lo utilizamos mucho en ciencias de la computación, que básicamente consiste en dividir un problema grande en diferentes problemas pequeños. Y la idea es que cada uno de estos problemas pequeños se vaya resolviendo de a poquito para poder después tener la solución del gran problema como un todo. En la siguiente slide vamos a ver las distintas fases que han llevado a las soluciones actuales. ¿Cómo llegamos a este tema de microservices y de microfrontends? Pues comenzamos el camino en la parte número uno, que vemos el tema de monolito, que de eso nos va a hablar más en detalle Diana en su presentación. Pero para que tengan una idea así general, aquí es donde lo que ahora conocemos como frontend y backend estaba todo en un solo lugar, un solo codebase. Y también la base de datos, ¿verdad? Todo en un solo lugar, tenemos todo el equipo trabajando sobre el mismo codebase. Normalmente en este tipo de arquitectura suele ser el inicial o el default que se implementa en un proyecto porque comenzamos pequeños, comenzamos con un equipo súper reducido.
con suerte un project manager y un par de developers que normalmente son full stack, tenemos todo hecho en un mismo lenguaje de programación, por ejemplo en Ruby o PHP, y aquí tenemos todo el MVC para los que están familiarizados con ese patrón. El UI, la lógica de negocio y la base de datos. ¿Qué pasó después? Se empezó a expandir nuestro proyecto y empezamos a incorporar más gente a los equipos. ¿Y qué sucedió? Que teníamos mucha gente tocando el mismo codebase y era mucho más complicado introducir nuevas funcionalidades a nuestra aplicación. Entonces, ¿qué hicimos? Dividir y conquistar. Empezamos a dividir a especialistas dedicados en el UI, en el frontend, y especialistas dedicados al backend. Entonces, pudimos hacer esta separación aquí. Empezamos a conocer las single page applications en el lado del frontend, y esto nos permitía tener al backend, al equipo de backend separado del frontend, y backend siempre siendo un monolito y frontend siempre siendo un monolito. El backend siempre con su base de datos singular. Luego, ¿qué pasó? Necesitamos expandir, introducir nuevos features, traer más gente. Lo que queremos es que podamos introducir este trabajo de manera paralela para poder avanzar y hacer un delivery de valor al usuario muchísimo más rápido. Entonces, aquí es donde surgió la necesidad del backend. Allá por el año 2011 empezó a surgir ese concepto de microservices. ¿Y cuál fue la solución? Dividir y conquistar. Entonces, lo que se hizo fue, OK, detectemos cuáles son los principales business domains, o principales funcionalidades de nuestro proyecto, de nuestro negocio, y hagamos diferentes equipos. Que estos equipos, por ejemplo, en el caso de Netflix, podemos hablar de un equipo dedicado solo a la funcionalidad de las películas, otro equipo dedicado solo al tema de pagos, y así dividimos. Luego, ¿qué pasó? En el lado de frontend se seguía manteniendo un monolito, porque el UI seguía siendo un solo codebase. Entonces, pero la manera en la que los comunicábamos era a través de siempre una interfaz de por medio API, que empezaron a hacer estos nuevos conceptos de SOAP, REST, GraphQL. ¿Y qué pasó? Okay, queremos expandir el equipo de UI, queremos que pueda venir más gente del equipo de frontend y pueda también trabajar en paralelo. Entonces, así fue como llegamos a esta arquitectura a la que nosotros venimos a ver un poquito más este día, que empezamos a tomar todas las premisas, todos los beneficios de dividir y conquistar en el lado de microservices, en el lado de backend, y extender todas esas premisas al lado de frontend. Así fue como llegamos a los microfrontends. Pero si se fijan, acá la estructura organizacional cambió, ya es de una manera vertical. Tenemos los equipos separados, claramente delimitados, y esto nos permite que cada uno de estos equipos sea lo suficiente autónomo y responsable sobre la sola funcionalidad o ese pedacito de toda nuestra aplicación a la que se van a dedicar a introducir nuevas funcionalidades. Aquí el concepto que, en particular en el lado de frontend, les quiero introducir desde ya, y pongan la atención porque esto va a ser importante para después, es el tema del container, porque tenemos que recordar que para el usuario hay un solo lugar en el que va a ir a consumir nuestra aplicación. Cuando el usuario llega a nuestra aplicación, él no sabe que la tenemos pedaceada en distintas subaplicaciones, en distintos microfrontends. Para él es un solo lugar y la experiencia que le tenemos que dar al usuario tiene que ser lo más unificado posible. Para esto es que nace esta necesidad de tener todo un equipo que se le conoce como Container or Platform, que es justamente el corazón donde van a vivir todos los microfrontends. Bueno, en la siguiente slide ya venimos con el tema de microservices y aquí vamos a ahondar más. Le vamos a pedir a Diana que nos ayude ahí a darnos el lujo de detalles. Claro, vamos a comenzar primero definiendo qué son los microservicios. Realmente, microservicios es una arquitectura de desarrollo de software que nos permite, ¿verdad?, de construir servicios pequeños y bien distribuidos. Como pueden ver en la imagen, tenemos dos arquitecturas, la arquitectura monolita y la arquitectura basada en microservicios. La imagen se muestra que la arquitectura monolito, por ejemplo, tenemos todo encapsulado en una sola aplicación, el UI, la lógica de negocio, la capa de acceso a datos
y se conecta a una sola base de datos. Pero cuando hacemos esa descomposición a una arquitectura de microservicios, ya está mucho mejor distribuida y mucho más escalable. Cada uno tiene su propia base de datos. En la siguiente slide, nos vamos a preguntar el por qué. ¿Por qué adoptar esa arquitectura en nuestra aplicación? Una de las ventajas para poder adoptar lo que es esta arquitectura de microservicios es que es el deployment de aplicaciones complejas. O sea, es bastante sencillo, bueno, para los developers, por ejemplo, poder encontrar los errores. Ya se sabe, digamos, si un microservicio falla, se va directamente al microservicio que está fallando y se corrigen ciertas cosas, ¿verdad? Es bastante útil para cuando estamos utilizando la metodología Scrum, estamos trabajando con un equipo de 8 a 12 personas, digamos, y lo distribuimos por microservicio. Cada microservicio es relativamente pequeño, lo que nos facilita mucho trabajo. Otro factor interesante de los microservicios es de que podemos utilizar cualquier lenguaje de programación por microservicios. Por ejemplo, un microservicio puede estar hecho en Node.js, otro con Java, otro en Go. Y independiente de su base de datos, por ejemplo, un microservicio puede estar con una base de datos MySQL, otra con Postgres, y así sucesivamente, ¿verdad? Ya sean bases de datos relacionales o no relacionales. Otra característica interesante es que aquí cumplimos el primer principio SOLID, el Single Responsibility. Cada microservicio tiene una responsabilidad única. Lo que eso nos ayuda a lo que es el bajo acoplamiento, ya que no tienen cierta dependencia y cumplen un objetivo en específico. En la siguiente slide vamos a ver lo que son las desventajas de trabajar con esa arquitectura. Por ejemplo, el consumo de memoria. Ya no solamente vamos a correr una aplicación, sino que vamos a correr muchas. Y más si lo estamos trabajando en local, tenemos que levantar una máquina virtual por microservicios. Entonces, consume muchísimo más memoria y depende de la arquitectura de microservicios que estemos usando, las tecnologías. El deployment es muchísimo más complejo. Ya no solo vamos a encargarnos de la estructura, lo que es por una sola aplicación, sino que van a ser varias, ¿verdad? Y tenemos que estar ahí dándole mantenimiento. Y como lo mencioné anteriormente, es mucho más difícil como para nosotros los developers el hecho de estar, digamos, levantando imágenes Docker, por ejemplo, para poder ver los logs de cada microservicio. Es muchísimo más difícil, por ejemplo, ese tipo de situación, debuguear cada microservicio. No es lo mismo como debuguear una aplicación monolito, ¿verdad? En la siguiente slide, vamos a preguntarnos cómo. ¿Cómo vamos a optar por esa arquitectura? ¿Cómo vamos a descomponer un monolito a una arquitectura de microservicios? Si se fijan en la primera imagen, pueden ver que toda la lógica del negocio está encapsulada en una sola aplicación. Tiene una sola base de datos, que en este caso es MySQL. Y las llamadas, ¿verdad? Con REST API al cliente. Y en la segunda imagen se muestra cómo están distribuidos los microservicios. Algunos tienen cierta comunicación, pero no son todos, los cuales los hace bastante escalables y cada uno tiene su base de datos correspondiente, ¿verdad? En la siguiente slide podemos ver lo que son los patrones de descomposición de microservicios. Tenemos el patrón de descomposición por capa de negocio y descomposición por subdominios. Actualmente se utiliza muchísimo más la descomposición por capa de negocio, ya que, por ejemplo, listamos las acciones, ¿verdad? Las capas de negocio que cumple nuestro monolito. En este caso, por ejemplo, se maneja catálogos de productos, inventarios, órdenes y envíos. Lo descomponemos cada uno a un microservicio y así sucesivamente. En cambio, la descomposición por subdominios
que es la que se usaba antes, ya nos basamos más como una entidad, como una tabla, ¿verdad? Y nos vamos descomponiendo según esa arquitectura. En la siguiente slide vamos a ver una arquitectura por microservicios, que es la mejor, ya que es la arquitectura hexagonal o también se le puede llamar arquitectura de puertos y adaptadores. Esa arquitectura consiste en que, por ejemplo, si se fijan en la imagen, ¿verdad? Tenemos adaptadores de entrada como el controlador, si hacemos una petición desde el lado del cliente, tenemos un controlador público que manda a llamar un puerto de entrada, que en este caso sería nuestro servicio, y todo está encapsulado en nuestra lógica de negocio. Y si necesitamos cierta información de nuestra base de datos en nuestra lógica de negocio, hacemos uso de una interfaz, que sería nuestro puerto de salida y nuestro adaptador de salida, que sería nuestro DAO, para poder obtener, digamos, cierta información. También se muestra, ¿verdad?, que tenemos los puertos de entrada y salida también, y adaptadores. En este caso sería, nos podemos guiar con un broker, si en caso la comunicación es asíncrona, podemos utilizar Apache Kafka o RabbitMQ. Y si la comunicación es síncrona, podríamos utilizar REST API. En la siguiente slide podemos ver en la siguiente slide podemos ver lo que es el patrón, que es Common Query Responsibility Segregation. Este patrón consiste en separar comandos y queries de una forma diferente. Por ejemplo, si tenemos diferentes microservicios, en este caso, esos microservicios disparan eventos y hacemos como una REST API aparte para poder obtener una información de la base de datos. Por ejemplo, si ven la imagen, se muestra lo que es el Order y History View Database, pero por medio de un servicio intermedio que nos ayuda para obtener peticiones GET. Y si en caso tenemos otras requests como POST, PUT, DELETE, hacemos uso de lo que son los comandos, ¿verdad? Hacemos otra REST API para poder disparar esos eventos y obtener la información a lo que es nuestra base de datos. En la siguiente slide podemos ver el otro patrón que se llama Circuit Breaker. Este patrón es bastante útil en el caso, o sea, le da confiabilidad a nuestra aplicación. Por ejemplo, podemos tener el control de latencia, medir lo que es la tolerancia y usar ayuda para este caso utilizamos el Service Discovery. Por ejemplo, podemos optar con tecnologías que están muy usadas actualmente como Consul de HashiCorp, Hystrix, si estamos utilizando Spring Cloud de tecnología de Netflix, y Zookeeper, ¿verdad? Si pueden ver la imagen, tenemos una petición desde mobile, de una aplicación móvil, hacemos un GET. Si se fijan, uno de los servicios no responde, que es el servicio de delivery. Entonces, ¿qué pasa si uno de esos microservicios no responde? No, el Service Discovery nos ayuda a poder ver qué servicio es el que está fallando, Y si alguno de esos microservicios no funciona, digamos, o está fallando, los demás se van a mantener. En la siguiente slide vamos a ver el patrón de External API, que en este caso le llamamos proxy, ¿verdad? Más que todo se encarga del ruteo, del load balancing y traducción de los requests. Por ejemplo, podemos utilizar tecnologías como Nginx, Zool, si estamos trabajando con Netflix,
proxy. Como pueden ver en la imagen, ¿verdad? Tenemos peticiones desde mobile. En la primera imagen muestra, por ejemplo, cuando tenemos muchas, cuando hacemos muchísimas llamadas a diferentes microservicios y disparamos diferentes llamadas, muchas requests, ya baja en rendimiento nuestra aplicación. Pero si hacemos uso de una API Gateway, hacemos una sola request, por ejemplo, get order details, obtenemos todas las órdenes, todos los detalles en una sola petición y eso nos ayuda al performance de nuestra aplicación. En la siguiente slide, podemos ver, bueno, ahorita vamos a hablar un poquito sobre los micro frontends y le cedo la palabra a Pau y a Erika. Sí, bueno, ahorita vamos a hablar de qué son los micro frontends, ¿verdad? Y para esto les voy a leer la definición que traigo aquí. Dice, la idea detrás de los micro frontends es pensar sobre un website o una aplicación web como la composición de características que son adquiridas por distintos equipos. Cada equipo tiene un área de negocio distinta en la que está interesado y en la que se ha especializado. Un equipo es multifuncional y desarrolla sus características de un extremo a otro, desde la base de datos hasta la interfaz de usuario. Quiero que entremos en contexto y para esto quiero que se imaginen el siguiente ejemplo. Supongamos que yo estoy a punto de poner en desarrollo un website similar a Netflix. Y me di cuenta que esta página puede ser dividida en un módulo de autenticación, uno de búsqueda de películas o series y un módulo de pagos. Entonces vengo yo y digo, ok, quiero que esta aplicación sea desarrollada súper rápida porque la quiero lanzar ya y para esto necesito que el desarrollo de esto se adapte a las tecnologías que mi equipo conoce. Entonces venimos y hacemos la división de los equipos y al final se va a ver algo así. En mi equipo de autenticación van a haber React Developers, en el de búsqueda, View Developers, y en el del método de pagos van a haber Angular Developers. Lo que va a pasar aquí es que todos estos teams que se dividieron van a empezar a trabajar de forma independiente a los otros módulos, lo que quiere decir que a los otros módulos no les va a importar que un módulo esté utilizando React y el de ellos no, ya que son deployados y desarrollados de forma completamente independiente, ¿verdad? Este es solo un ejemplo, ¿verdad?, de cómo se podría implementar. No necesariamente tienen que ser diferentes frameworks. Por ejemplo, aquí podríamos utilizar React en los tres módulos y siempre se comportarían igual. De hecho, hay compañías que implementan los micro frontends. Estaba leyendo que, por ejemplo, Spotify, Google y Facebook son de las compañías grandes que lo hacen. Dicho esto, les voy a hablar un poquito sobre las ventajas y desventajas que tiene la implementación de los micro frontends. Primero empecemos con las ventajas. Una es que los deployments son independientes. Esta es una de las principales ventajas, de hecho, de los micro frontends. Nosotros no tendríamos que deployar la aplicación completa. Podemos venir y sencillamente hacer deploy de solo los pequeños módulos de nuestra aplicación que nosotros queremos subir, y esto nos va a ahorrar tiempo. Luego tenemos bug fixes y features son independientes. Esa misma lógica que mencioné anteriormente aplica para ese punto. Si hay un módulo que está súper bugueado, no afectará a los otros módulos. Es una ventaja interesante para el desarrollo porque el desarrollador no se tiene que preocupar de venir y buscar en un proyecto inmenso donde está el bug, sino que directamente se va al repo donde se ha detectado el bug y ahí mismo busca el bug, ¿verdad? Ya que todo se encuentra alojado en mini contenedores. Y de igual forma, si nosotros queremos añadir un feature, no nos tenemos que preocupar de deployar toda la página, sino solo el feature donde nosotros queremos desarrollar, ¿vea? Luego tenemos libertad al escoger el stack. Esta es una ventaja súper chiva también, porque, por ejemplo, si alguien de tu team no sabe Angular y le surge meter un módulo a la aplicación con el personal que tienen y ese personal solo sabe React, pueden venir a implementar ese módulo en React. Y el hecho de hacer eso no va a afectar a otras partes porque es un módulo que está siendo desarrollado de forma independiente. Luego tenemos rapidez al hacer deploy. Esta es una ventaja, por ejemplo, en el caso de una aplicación que en el pipeline tiene configurado
N cantidad de tests. Acuérdense que para hacer los deploys de nuestras aplicaciones, normalmente configuramos en el pipeline que los tests se corran. E imagínense el caso de una aplicación inmensa. ¿Se imaginan cuántas horas podría llevar que se corran 1,000 tests? Puede llevar hasta el día entero. Y en el caso de tener un micro frontend, esto es menos probable que pase, ya que solo se tiene cierta cantidad de tests que pertenecen a un solo módulo. Y al estar eso tan independizado de los otros módulos, hace que el deploy sea muchísimo más rápido. De ahí tenemos la otra ventaja, que es que puede ser escalable. Con esto, más que todo, nos referimos a que nosotros podemos agregar nuevos features o módulos a nuestra app sin estar preocupándonos de que podemos afectar otros módulos o que podemos generar algún bug, ya que, como ya se dijo anteriormente, los módulos son independientes y tenemos libertad de escoger las tecnologías que deseamos. Ahora vamos a ver las desventajas. Está esta desventaja de la dependencia de módulos. Por esta desventaja es que se hace mucho énfasis en escoger bien sobre qué proyecto se va a aplicar esta arquitectura, ya que debemos de asegurarnos que ningún módulo vaya a ser tan dependiente del otro, porque si no, pueden llegar a pasar cosas como estas. Que, por ejemplo, un team no logra avanzar porque está esperando una funcionalidad que está siendo desarrollada en otro módulo. Luego tenemos el performance. Dado que el team tiene la libertad de escoger los frameworks que se van a usar alrededor de la aplicación, el navegador, al interpretar tantos frameworks, puede empezar a solicitar demasiados recursos y esto puede hacer que quizás se tengan ciertos problemas de lentitud. Es por eso que, de hecho, la mayoría aconseja es no dividir tus equipos en secciones que estén en una sola página, sino que mejor dividir los equipos o por página o por módulos en sí de tu website, como lo vimos en el ejemplo anterior. Pues ahora dejo a Pau. Gracias, Eli. Vamos a ver en el siguiente slide cómo podemos implementar esa arquitectura de microfrontends en el frontend. Pero antes de meternos de lleno en los tipos distintos que existen para hacer esta integración, recordemos sobre este concepto que les comentaba del contenedor. Tenemos estos dos conceptos principales: el contenedor, que es el corazón de todos los microfrontends, y todas estas subaplicaciones o microfrontends, también se conocen como remotos. Esto es importante recordar que todos los microfrontends van a parar a este mismo lugar, a este mismo contenedor, porque en eso radica los distintos tipos de integración que hay. Entonces, ahora sí, volviendo al tema de los tipos, tenemos el primero, que es el de build time, el segundo como es first runtime, y el tercero es server side. El primero, que es el build time, o también conocido como compilation time, básicamente el contenedor recibe todo el source code o todo el código de cada uno de los microfrontends antes de que el contenedor se cargue en el browser del usuario. En cambio, en el caso de runtime, el contenedor primero carga en el browser y luego tiene acceso a cada uno del código de los microfrontends. Entonces, en este caso, en el runtime, tenemos que tener en cuenta el tema de las network requests, porque ahora vamos a ir a traer código a múltiples lugares. En el caso del server side, esto sucede cuando el contenedor va a ser cargado. En ese momento es que el servidor empieza, o sea, al mismo tiempo, el servidor empieza a decidir el código de qué microfrontend va a incluir. Los más populares suelen ser build time y runtime. Aquí va a depender, el que escojan va a depender de los requerimientos de su proyecto. El más popular suele ser runtime, porque este es el que le da la experiencia al usuario que está recibiendo la data casi real time, por así decirlo. Si recuerdan cómo Erika nos explicó que cada uno de estos microfrontends tiene su propio pipeline, tiene su propio despliegue y es independiente de los demás despliegues del resto de microfrontends. Esto es importante porque si uno de los microfrontends ha hecho un despliegue y el usuario, nosotros queremos mostrarle al usuario ese código actualizado, queremos mostrarle los nuevos features que incorporaron ellos, nosotros no vamos a tener que hacer deployment del contenedor, sino que simplemente el usuario, con que haga un refresh en su browser, y ya va a poder ver el código actualizado. Puede ser que esta no sea la funcionalidad que nosotros queremos darle a nuestro proyecto, puede ser que no sea un requerimiento. Queremos esperar nosotros a ver, okay, a ver si no se incendió en producción y después mostrarle. Esto vendría a ser el caso de build time, donde nosotros
Tenemos que hacer un despliegue también del contenedor para mostrar los últimos cambios que fueron desplegados en distintos microfrontends. Igual, aún si escogieran el tipo de runtime, igual ustedes pueden configurar ya en tema, estos ya son temas de DevOps, pero pueden configurar también qué versión de ese microfrontend quieren mostrar prácticamente. Bueno, en la siguiente slide vamos a conocer un poquito más sobre cómo se hace esta configuración. Antes, hace un tiempito era súper complicado hacer todo este setup de microfrontends. Hasta recién en octubre que se lanzó la nueva versión de Webpack, que es la versión 5, y esta ya te permite tener este plugin que se llama Module Federation. Así que este concepto de federación de módulos y Module Federation es el clave acá prácticamente. Si nosotros utilizamos este bundler de Webpack 5, podemos hacer uso de este plugin y la configuración es súper sencilla. Ya les voy a mostrar un poquito de cómo se ve el código ya de configuración. Pero antes de llegar a esos detalles, les quería recordar sobre estos dos conceptos importantes. El del container, o también conocido como host, y el de los remotos, que serían los microfrontends. Cuando nosotros trabajamos localmente, esto que están viendo acá es básicamente el proceso de desarrollo local. No es el mismo de producción, porque cuando hacemos un build, los archivos son distintos. Pero en local, lo que quiero que recuerden es que nosotros tenemos que ser capaces de levantar el contenedor por sí solo y también cada uno de los microfrontends, porque lo que queremos es que cada equipo pueda desarrollar o incorporar nuevos features o nuevo valor a cada uno de los microfrontends de manera independiente. Entonces, localmente cada uno de ellos corre en distintos puertos y cada uno de ellos también tiene su propio index HTML, pero en el caso de los microfrontends, solamente se va a utilizar este index HTML cuando se está levantando el proyecto individualmente. Pero si estamos desarrollando el contenedor, donde estamos uniendo todos los microfrontends, que es donde se elige cuándo y cuál de los microfrontends y dónde queremos mostrar. Entonces, aquí es donde venimos al tema que hablaba Eric, que nos recomendaba dividir los microfrontends por página. Esto es por temas de compatibilidad y performance, que si nosotros empezamos a incorporar o a mostrar distintos microfrontends en una misma página, y principalmente si los microfrontends están hechos con distintos frameworks, distinta tecnología de frontend, podemos llegar a caer en estos problemitas. Pero lo importante acá es conocer que el container tiene que ser lo más agnóstico posible y cada uno de estos microfrontends, porque al final también el container termina siendo un microfrontend, tiene que ser lo más independiente posible. O sea, que la comunicación entre ellos no tiene que ser tan acoplada, tan directa. Sí tenemos un pequeño de pain cuando estamos nosotros en el equipo de container, porque tenemos que levantar localmente todos los microfrontends si nosotros queremos interactuar desde el contenedor. Pero acá lo importante es que al contenedor nosotros le damos la información de en qué puerto puede ir a encontrar el código, el source code de cada uno de los microfrontends. Entonces, en la siguiente slide, vamos a ver un poquito sobre la configuración en Webpack. Es así de sencillo y así de corto. Simplemente, esta es la configuración del container, no la de un microfrontend. Importamos o requerimos el plugin de Module Federation y si queremos también el package JSON, no es necesario, pero ya van a ver por qué podemos hacer esto. Importamos ese JSON. Y lo que hacemos es que en la configuración de plugins, instanciamos este plugin de Module Federation, le ponemos un nombre a cada uno de los microfrontends, el requisito que tenga un nombre. Aunque no es tan importante el nombre del contenedor, pero siempre es bueno incluirlo. Sí va a ser súper importante para la configuración de los microfrontends, porque con este nombre es que nosotros vamos a poder consumirlo en otros microfrontends. El file name, la configuración actual en Webpack, te obliga o te solicita que si alguno de los microfrontends tenga este nombre de archivo. Tiene que ser remote-entry.js. Y luego tenemos esta otra key de remotes, que es donde nosotros especificamos los microfrontends prácticamente. El key es el nombre de cómo nosotros vamos a consumir ese microfrontend dentro del contenedor
y luego tenemos como value la URL. Obviamente este value lo tenemos en la configuración de Webpack, tenemos que hacer una distinción entre la configuración para development y la configuración para producción, porque las URL no van a ser locos. Tenemos que apuntar al dominio donde va a estar alojado cada uno de los micro frontends. Por ejemplo, si lo tenemos en AWS, cada uno de estos micro frontends está guardado. Estamos usando, por ejemplo, un S3 bucket en AWS, entonces podemos tenerlo separado por carpetas y nosotros sabemos la ruta en donde va a estar guardado ese remote entry ya dentro de nuestro S3 bucket. Acá es donde se le especifica. Luego tenemos esta otra key súper importante que se llama exposes. Para el contenedor eso va a estar vacío normalmente porque el contenedor lo que hace es consumir microfrontend, consumir código de otro lugar. No expone su código hacia afuera, hacia el mundo exterior, sino que solamente, digamos, configura los remotos, de dónde va a ir a sacar código. Pero en el caso de los microfrontends, igual les muestro que existe esa key, porque es aquí donde nosotros, como ya en la configuración de microfrontend, nosotros podemos especificar qué parte de nuestro microfrontend queremos exponer al mundo exterior. Entonces, acá podemos exponer desde toda la aplicación del microfrontend como módulo como tal o componentes por separado. O también está este otro concepto de exponer una store. Si ustedes tienen algún state manager, por ejemplo, ustedes pueden exponer la store de su microfrontend y desde acá poder decirle, miren, pueden consumirla y nosotros dar las especificaciones de qué tanto pueden consumir de nuestro store, si solamente la pueden leer, si solamente pueden leer un pedacito o si queremos que incluso hasta podamos pasar callbacks para que ellos puedan, o setters o lo que nosotros queramos, para que ellos, otros microfrontends puedan modificar nuestro store. No es lo ideal, ¿verdad? Porque lo que queremos es que se puedan mantener lo más autónomos posibles, pero puede llegar a haber un caso en el que si necesitemos que un microfrontend muestre un pedacito de otro microfrontend. En el caso de la siguiente key, que es súper importante, y van a ver, más adelante le puedo explicar en detalle, pero esta key de shared es donde nosotros vamos a especificar cuáles son las librerías o dependencias que nosotros queremos cargar una sola vez y que todos los microfrontends y el contenedor el contenedor puedan utilizar. Entonces, porque recuerden que el contenedor es el que va y trae el source code de cada uno de los microfrontends y este source code, este remote entry, va a incluir este set de instrucciones y le va a decir al contenedor, mira, para poder correr mi código, yo tengo todos estos imports o todos estos npm packages que necesito. Entonces, acá lo importante es de tener en cuenta que podemos tener distintos microfrontends. Supongamos que todos están hechos con React. Entonces, todos los microfrontends van a estar cargando la librería de React y React nos va a tirar un super warning en la consola del browser y nos va a regañar porque React es súper controlador. Le gusta tener control del DOM. No va a querer tener otras versiones de React cargándose en el mismo lugar. Entonces, para ese caso, es que el Module Federation de Webpack nos permite decir cuáles librerías queremos que solo se carguen una vez. Entonces, si se fijan, dentro de la configuración de Shared, tenemos especificado que React tiene que ser un singleton. Ya con pasarlo el booleano, ya le estamos diciendo, por favor, esta dependencia solo cargarla una vez. Y aquí es el contenedor el que decide si quiere ser el contenedor el que va a cargar la dependencia o bien puede escoger de cuál de los microfrontends va a ir a traer esa dependencia y la va a cargar. Pero acá, así a grandes rasgos, podemos resumirlo en que todo esto es una configuración de Webpack configs. Acá se configura Webpack en cada una de las, de los microfrontends o de las subaplicaciones y estos Webpack configs se comunican entre ellos y se indican cómo cargar su código y el contenedor es el que decide dónde y cómo. Bueno, en la siguiente slide nos vamos a topar con los principales problemas ya en la práctica que vamos a tener con los que vamos a tener que lidiar, porque esta arquitectura de microfrontends sí suena como que fuera todo arcoíris y unicornios, pero realmente nos vamos a enfrentar con otros tipos de challenges. Entonces, uno de esos es el tema de dependencias que ya les comentaba, que tenemos que evitar lo más posible
cargar las dependencias repetidas, porque entonces el bundle de código que va a descargar el usuario va a estar duplicado. O sea, imaginen cargar 6 veces la librería de React o cualquier otro, si tenemos 6 microfrontends. Entonces, aquí tenemos que ser súper cuidadosos con dependencias y también con las versiones que nosotros indiquemos en nuestro package JSON. Aquí es donde nos sirve mucho el usar el caret al inicio de la versión de la configuración de nuestro package JSON, porque esto es lo que nos indica la versión mínima que nosotros necesitamos para poder correr nuestro código. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una dependencia que tiene versión 5 y hay otro microfrontend que tiene esa misma dependencia con versión 4, lo que va a hacer ya en el contenedor es cargar las dos versiones de la misma librería para asegurarse que el código de los dos microfrontends va a funcionar. Entonces, acá lo ideal es que podamos acordar qué versión de las librerías que vamos a, o dependencias que vamos a utilizar, podamos todos acordar en una para que se cargue menos código duplicado. El tema de state management es súper complejo y hay muchas técnicas, porque acá lo que se nos podría venir a la mente es pensar en una global store, podemos pensar en Redux, una Redux store, y queremos que el contenedor sea el encargado de alojar esta store y de manejar toda esta data y después pasársela por props a cada uno de los microfrontends. Pero acá el problema que estaríamos introduciendo es generando ese acoplamiento, y aquí vamos a estar dando por hecho que nuestro contenedor va a estar hecho con React, va a ser una React app. Entonces, acá tenemos que ser un poco creativos y pensar en otros tipos de soluciones. Por ejemplo, todos los microfrontends es muy probable que vayan a necesitar saber si el usuario está logueado o no, si ha iniciado sesión o no, para poder mostrar o no mostrar cierto contenido o permitirle ciertas funcionalidades. Entonces, este tema de autenticación, por ejemplo, lo podríamos manejar como todo un equipo aparte dedicado a autenticación, que puede manejarse como un NPM package independiente y que cada uno de los microfrontends pueda consumir. Y este NPM package puede exponer hacia todos los microfrontends, por ejemplo, en el caso de React, algún hook o alguna función o alguna manera de solamente llamarlo y saber que el usuario está logueado o no está logueado. Esta información la puede guardar en local storage, por ejemplo, y local storage lo van a poder leer todos los microfrontends. Esa podría ser una manera. Otra manera súper cool que descubrí hace poquito es este state manager que se llama Valtio, que se escribe Valtio, que prácticamente es como, también puedes tener tu propia store, se vuelve un proxy, pero lo chivo de esto es que no necesitas tener un proveedor. Entonces, para nosotros esto es como raro, ¿verdad? Porque estamos acostumbrados a que para consumir data necesitamos un proveedor e indicar al consumidor. Pero Valtio lo que te permite es compartir la store, compartir data de la store sin necesidad de un provider. Entonces, esto es súper interesante. El tema de navegación se vuelve complicado también, es el punto 4, porque acá ya estamos adentrados en un tema de client-side, de cómo se maneja la navegación de manera client-side en distintas single-page applications. Entonces, todas van a hacer uso de la browser API y todas van, por ejemplo, si estamos en React Router DOM, esta librería lo que va a hacer es que cada uno de los microfrontends van a querer ir a modificar el objeto de browser history. Entonces, si nos encontramos en una página que tiene muchos microfrontends, solo van a querer estar modificando este mismo objeto. Entonces, aquí podemos adentrarnos en problemas serios y acá podemos hacerlo de distintas maneras, ¿verdad? Tenemos distintas soluciones. Como les decía, aquí uno se vuelve creativo. Puedes tener, por ejemplo, el container manejando el browser history y los microfrontends manejando el memory history. Y de esa manera que cada uno vaya actualizando el current path o la URL actual en la que se encuentra el usuario. El siguiente punto es el de CSS. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque acá nosotros nos vamos a topar con problemas de sobreescritura de estilos por los name collisions o colisión de los nombres. Puede ser que un microfrontend haya escrito estilos para una clase, por ejemplo, de car, una carpa,
de una card, y en otro microfrontend también utilicemos ese mismo nombre para dar otros estilos a una card. Entonces, si nosotros estamos cargando esos dos microfrontends en una misma página, vamos a tener ambos códigos y uno de ellos va a sobreescribir al otro. Entonces, las dos cards se van a mostrar como se muestra el código que lo sobreescribió. Entonces, acá tenemos que tener mucho cuidado de recordar hacer nuestro CSS lo más scoped posible. Lo que se recomienda en estos casos es que cada uno de los microfrontends tenga un generador, que nosotros podamos incorporar un prefijo a cada una de las clases. Por ejemplo, si estamos usando alguna solución de CSS in JS como Material UI, nosotros tenemos una utility, una función que nos da Material UI, que justamente te permite crearle este prefijo a cada uno de los microfrontends. Y mi recomendación es que también se lo incluyan al contenedor, porque en el contenedor pueden llegar a vivir componentes que queremos que siempre se muestren en una página. Por ejemplo, el footer, el header, el side menu. Y así el contenedor solamente muestra el código de los microfrontends en un pedacito en particular, para que no tengan que estar cargando todos los microfrontends, los componentes repetidos. Y por último tenemos el tema de performance. Acá es súper importante tener en cuenta que nosotros podemos estar queriendo cargar los microfrontends al mismo tiempo y vamos a tener todo este código que el usuario no ha necesitado consumir porque ni siquiera ha abierto la página de un microfrontend, pero él cuando inicia la app ya tiene ese código disponible. Entonces, en este punto sí les podríamos recomendar que utilicen siempre técnicas de lazy loading, ¿verdad? En la que el usuario va descargando el código a medida lo va consumiendo. Bueno, en la siguiente slide les voy a dejar, esto no es un video, no lo vamos a reproducir porque dura 40 minutos y yo sé que la mayoría de los developers que nos están viendo se quedaron con ganas de ver código. Entonces, les voy a recomendar este video que explica la configuración de microfrontends usando React y también Vanilla.js. Entonces, ahí van a poder ver cómo consume una aplicación Vanilla.js aplicaciones de React internamente. También este señor tiene playlists buenísimas sobre esto de microfrontends y también sobre temas específicos de React y TypeScript, que se los súper recomiendo también. En este video en particular fue donde yo aprendí este State Manager de Malshare que les comentaba, que sí les los animo a que vayan y vean estas nuevas tecnologías. Bueno, en la siguiente slide ya nos vamos a ir a las conclusiones. De todo lo que nosotros les hemos hablado, aquí vienen los goodies. Bueno, lo primero son estas tres premisas principales que tienen los microservices y de los que extendimos en el frontend con los microfrontends. Lo primero es que lo que estamos intentando es que cada una de estas subpartes de nuestra aplicación sean lo más aisladas e independientes posibles entre sí. Pero esto a la vez genera más complejidad y puede llegar a generar costos de infraestructura porque tenemos, por ejemplo, un monorepo donde tenemos todos nuestros packages o podemos tener distintos repos o repositorios para cada uno de los microfrontends y esto aumenta la complejidad porque vamos a tener que hacer más configuraciones, vamos a tener que sí o sí estar documentando muchísimo. Por ejemplo, en el caso de las dependencias también, lo que les comentaba, lo que necesitamos es mantener una dependencia lo más mínimo posible entre cada uno de los microfrontends, que estos, o microservices también, que estos no se tengan que comunicar directamente entre ellos. Lo que sí, los beneficios que nos va a traer estas arquitecturas es que vamos a poder entregarle valor al usuario mostrarle nuevas funcionalidades en ciclos muchísimo más rápido, porque ahora ya tenemos cada una de las funcionalidades aisladas que ya sus despliegues no dependen del despliegue de otros. Lo que sí va a requerir esto va a ser un cambio organizacional, un cambio en su empresa o en su equipo que va a cambiar de horizontal a vertical. Esto es que cada uno de los equipos va a tener su propio Scrum Master, su propio Product Owner, su propio equipo de front-end y de back-end.
Y eso sí, aquí en este tema la comunicación siempre va a seguir siendo un gran challenge, entonces vamos a empezar a tener la necesidad de tener meetings como guilds, es decir, que son como más generales. Nosotros, por ejemplo, en el actual proyecto en el que estamos, tenemos esta arquitectura y tenemos reuniones semanales en las que nos reunimos todos los frontends de todos los micro frontends y hablamos de temas de desarrollo. Por ejemplo, si hay alguno que necesita desarrollar cierta funcionalidad, ahí se nos ponemos al tanto y hacemos recomendaciones de cómo la implementación que ellos vayan a hacer, necesitamos que de alguna manera se estandarice para que lo podamos utilizar en otros microfrontends en el caso en el que se vaya a necesitar. Entonces, la comunicación va a ser súper importante, a pesar de que cada uno es súper, lo ideal es que sea súper autónomo, al final van a ser islas de conocimiento por separado y siempre va a existir la necesidad de sincronizarnos en algún punto. Y el último takeaway, que es el más importante que queremos que sepan, es que esta solución no es la medicina para todos los problemas. Este tema de arquitectura de microservices y microfrontends no es el ideal para todos los proyectos y nosotros lo recomendamos principalmente para aquellos que son de gran escala, de mayor escala. Sobre todo aquellas aplicaciones que exponen como third party service hacia otras aplicaciones y otras aplicaciones consumen nuestra aplicación y además la extienden. Esto es un caso súper ideal porque así nosotros podemos extender solamente un pedacito y que va a ser ese pedacito el único el que necesitan, ¿no? Toda nuestra aplicación. Bueno, en el siguiente slide vamos a pasarnos ya a otro tema, ya no tan técnico. Vamos a hablar un poquito más sobre nosotras, en nuestra vida como developers y personal. Entonces, mi primera pregunta va a ser para las chicas. Diana, contanos por qué estudiaste esa carrera. Pues realmente, primero estudié ingeniería en telecomunicaciones. Me gustaba mucho la parte de switches, routers, configuraciones. Pero llevé Progra 1 y me encantó. Y desde ahí fue que, no, me voy a cambiar de carrera, hay muchísima más demanda laboral y fue que comencé con ingeniería en sistemas. Yo también comparto lo tuyo, yo también estudié en ciencias económicas, negocios internacionales y programar siempre había sido mi hobby y solita me interesé tanto, me apasiona tanto el tema que de manera autodidacta comencé a aprenderlo. El hacer ese tipo de career switch que hicimos Jan y yo requiere mucha valentía y mucho esfuerzo y mucha dedicación también. Lo importante también, no sé si quisiera recomendarle Jan en ese caso cómo hiciste esa transición, pero creo que un punto clave es buscar a alguien que te pueda guiar sobre los temas que te tenés que ir a buscar porque te topas con un mar de conocimiento. Así es. En mi caso, tenía un profesor que nos aconsejaba mucho de que estudiáramos esta carrera porque nunca íbamos a dejar de aprender, lo que es algo bueno. Siempre seguimos aprendiendo, no solamente de personas, sino que de una forma autodidacta. Es súper, súper demandada y muy bien pagada, la verdad. Buenísimo. Vos ya estudiaste esto de computación, ¿verdad, Adri? Sí, sí, yo lo estudié y la verdad es que, bueno, yo lo escogí porque en el colegio me gustaba bastante la matemática. Entonces, en el momento de decidir qué iba a estudiar en la U, yo quería estudiar una ingeniería y la que más me llamó la atención fue la ingeniería informática, ¿verdad? Porque vi que tenía bastantes ramas. En la que ahorita yo estoy dedicada es front-end development, ¿verdad? Pero también hay back-end, bases de datos, hay mobile, inteligencia artificial, machine learning, un montón de cosas, ¿verdad? Entonces, sí, por eso al final fue que la escogí. Sí, tenemos un montón de dónde escoger, la verdad no nos podemos quejar. Y también cambiarnos de área es súper fácil. Internamente en aplaudo. Sí, es súper fácil. Mañana queremos pasarnos a back-end, solo lo solicitamos. Aprendemos, ¿verdad? Y ya nos consiguen ese traspaso. Bueno, otra pregunta, chicas. Yo quiero saber si para ustedes este tema de ser pocas mujeres en la industria de tecnología ha sido un desafío. ¿Ustedes lo consideran un desafío o si han tenido otros temas que sí consideran que han sido grandes desafíos? De los desafíos que yo he encontrado es que
tener tantas áreas en informática es súper chivo, vea, pero es un desafío por el hecho de que hay tanto que aprender que sentís que nunca acabas y debes de estar súper actualizado todos los días. No te perderle el hilo porque, o sea, las actualizaciones de los frameworks, por ejemplo, son casi que cada 6 meses, vea. Entonces es de estar súper al tanto de lo nuevo que se va agregando. Realmente yo veo como desafío cada día. Cada día es un desafío. Cada día nos enfrentamos a diferentes tareas y tenemos que ver cómo las afrontamos. Siempre no dejando de entrenar, que es algo excelente en esta rama, que es la tecnología. Buenísimo. ¿Quisieran darle algún consejo a las chicas o a los chicos que conozcan chicas que pueden estar interesadas en este rubro de la tecnología? Sí, que si están interesadas en esto, que estudien bastante, que sean súper perseverantes y que no se rindan, porque sí, hay momentos en los que esto se puede sentir que es súper difícil, pero con dedicación, como lo mencionaban antes, sí se puede lograr. Hay que tener mucha dedicación y perseverancia, bastante. Me gustaría mencionar que algo muy importante es que confíen en ustedes mismas, que podemos hacer todo, realmente todo, muchísimas cosas, siempre y cuando nos sintamos motivadas y confiemos en nosotras. Y como dijo Erika, hay que mantenerse estudiando siempre, que es una de las ventajas de esta carrera. Buenísimo, gracias chicas. Espero que sí hayamos logrado animar a más chicas que se nos unan al SPAD. Bueno, vamos a dedicar algunos minutitos para que la gente que está viendo nuestro webinar nos pueda hacer preguntas. Cuéntenos si tienen dudas, si nos quieren contar algo, a ver qué framework de frontend es el mejor. Cuéntenos si ya implementaron Webpack 5, a ver quién va ganando en eso, porque Create React App todavía no, y nos toca hacer toda la configuración de Webpack a patita. Cuéntenos. Buenísimo. Bueno, chicos, vamos a dejar las preguntas por el tiempo. También vamos a dejar las preguntas para que las puedan dejar en el chat. Recuerden que se está transmitiendo en YouTube y Facebook. Y, bueno, nos pueden dejar ahí las preguntas y si no las contestamos en los minutitos que nos quedan, igual podemos contestarlas luego en las redes sociales de Aplaudo. Ahí sí te la debo, Iván, que si tenemos otros bundlers que soportan Module Federation, te la debo, porque al menos solo hemos trabajado con Webpack. Pero sería de averiguar, tal vez compárselo en rollout. Pero por lo menos ahorita Webpack es como el más pionero en ese tema. La siguiente pregunta dice, ¿qué estrategia se puede utilizar para evitar duplicidad de trabajo entre microfrontends? Por ejemplo, en desarrollar funcionalidades similares o idénticas que puedan ser reutilizadas entre esas. Te dejo esa pregunta, Pau. Quiero ver, a ver, releerla. Para evitar duplicidad de trabajo. Ok. Quizás tendríamos que hablar de algún caso en particular, pero por ejemplo, tenemos este caso. Yo ahorita estoy en el actual proyecto, este caso que se me olvidó mencionarles, que este gran problema de duplicidad que ha sucedido. Tenemos un montón de microfrontends y cada uno de los microfrontends están implementando sus propios componentes. Entonces, tenemos alrededor de 6 o 7 módulos y cada uno de ellos ha implementado su propio componente de botón. Entonces, se imaginan el code base que cada uno de los microfrontends tiene y el problema que se ha generado es que los han implementado distinto. Entonces, el usuario, ya cuando estamos en el contenedor consumiendo los microfrontends, notamos ciertas diferencias de estilos, del UI ya no es consistente. Entonces, la solución que nosotros hicimos para poder evitar este código duplicado y estos esfuerzos duplicados es trabajar en una component library. Entonces, este sería un nuevo equipo y lo vamos a trabajar como como solución vía un NPM package por separado. Ahí nosotros vamos a
tenemos, ya comenzamos a desarrollar los componentes y que la intención de una component library es que todos los demás microcontrollers puedan venir y agarrar esos componentes y utilizarlos. Que podamos centralizar toda esa lógica en un solo lugar y todos los demás puedan simplemente reutilizarlo. Entonces, el tema de component library viene a solucionar uno de estos problemas, duplicidad de trabajo de código. Acá lo que les recomendaríamos es que esta component library la piensen desde el inicio del proyecto, si tienen el tiempo, que inviertan, que tengan diseñadores dedicados, que puedan trabajar un design system de que la component library se pueda basar. Bueno, chicas, ahí sí creo que se nos acabó el tiempo, así que de nuevo queremos agradecerles a los que nos están viendo, a los que nos hicieron preguntas muy interesantes también. Erika y Diana, de nuevo, muchas gracias a ustedes también por animarse a dar esta charla. Yo siempre aprendo muchísimo de ustedes dos, de todas las chicas aquí en Aplaudo. Todas son muy, muy pro en lo que hacen y la verdad un gustazo estar acá y compartir con todos ustedes también este aprendizaje y experiencia que nosotros vivimos acá dentro de Aplaudo. Nos quedamos para la próxima. No sé si quieren dar algún último saludito. Alguien que les esté viendo, chicas. Los novios. No, sí, gracias ahí, ¿verdad? Por vernos. Ahí les dejamos las redes sociales también por si alguna vez quieren hacer preguntas técnicas, ¿verdad? O tienen dudas. Ahí pueden contactarnos, vea. Buenísimo, gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por conectarse a la sesión de webinars de la mañana del día 1 de Women Empowering Women. Agradecerles especialmente a Tatiana, Iwen, Diana, Paola y Erika por compartirnos de su conocimiento, así como inspirarnos con su experiencia en el mundo tecnológico. Recordarles que comenzaremos las siguientes charlas a las 3 p.m. Podrán encontrar el link para unirse tanto en Facebook como en YouTube. Y por eso, por ahora vamos a tomar un pequeño break y los esperamos para la siguiente sesión. Hasta pronto.